Hola, buenas. Mi nombre es Ginesaro, fundador de Movimiento IDUN. IDUN es un emprendimiento social cuyo objetivo es ayudar a construir empresas y carreras profesionales con impacto y por el bien común. Profesionalmente, yo tengo un especial interés en cómo aprovechar la capacidad de la tecnología y los medios sociales para incrementar el impacto social y notoriedad de proyectos y profesionales. Lo que voy a hacer en este vídeo es compartir contigo mi experiencia, compartir contigo algunos de mis referentes y algunas de las claves que he aprendido en el camino. Sinceramente, espero que lo que vamos a ver te sirva para encontrar tus propios referentes. Que estas buenas actuaciones te inspiren, como me sucede a mí, en tu quehacer profesional. Como estamos viendo en este MOOC, vivimos en un mundo conectado. Vivimos en una realidad relativamente cambiante y relativamente reciente. Un mundo nuevo, cuya transformación ha sido posible gracias a la gran conectividad y lo popular que se han vuelto aparatos como portátiles, tablets y smartphones. En los últimos años han surgido webs y aplicaciones que aunque hoy nos parecen imprescindibles, son relativamente nuevas. Por ejemplo, recordemos que Blogger surgió solo en el año 2000, LinkedIn en el 2003, Facebook es de 2004 y YouTube de 2005. Twitter acaba de cumplir 10 años. Esta nueva realidad también nos ha influido enormemente en la manera en que pensamos, cómo nos relacionamos, cómo vemos el mundo. Yo no sé a ti. Pero a mí hoy en día me cuesta pensar cómo era el mundo antes de ellas. El Instituto Avanzado de Tecnologías Humanas dice algo así como que las redes sociales permiten a más personas tener voz y ofrece una herramienta poderosa para crear valor y diferenciarse. El experto Seth Godin en su libro Tribus comenta que la combinación de una nueva realidad con una nueva forma de pensar diferente facilita el poder y la capacidad a la gente corriente de liderar y conseguir un gran cambio. Pero empecemos a ver con ejemplos concretos cómo algunos profesionales han sabido aprovechar con éxito estas nuevas oportunidades. Empecemos por Enrique Danz, profesor del IE Business School. Enrique, en su trabajo como investigador, divulgador y asesor empresarial, estudia los efectos de la tecnología sobre las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto. Enrique es un claro ejemplo de cómo usar un blog para el impulso profesional. Recuerdo que al principio él decía que lo utilizaba como su disco duro externo, como un sitio para poder almacenar las cosas que le interesaban. Luego se exigió publicar todos los días. Lleva más de 12 años haciéndolo sin fallar. Le escuché decir que incluso es lo primero que hace al levantarse cada día. Su blog personal, enriquedance.com, es uno de los más populares del mundo en lengua española. Este buen uso del blog le ha convertido en una de las figuras más claras que hablan sobre medios sociales y tecnología en los principales medios de comunicación. Sobre este tema, Enrique piensa cosas como las siguientes, cito literalmente. La diferencia entre estar en las redes sociales, algo que para él no constituye como tal una estrategia y que suele dar lugar a presencias erráticas, inútiles o directamente de absurdo, la diferencia de eso con respecto a planificar una verdadera estrategia de web social. O cosas como muchas personas dicen que las redes sociales no sirven para nada. Tal vez sea que se están refiriendo a su propia red social. Otro bloguero de éxito es Alfonso Alcántara. Alfonso se ha hecho famoso con su bitácora Yo Oriento, centrada en orientación profesional y coaching. A día de hoy tiene más de 38.500 seguidores en Facebook, más de 31.500 en Google y más de 117.000 en Twitter. Yo Oriento se caracteriza por un buen uso del contenido temporal, contenido que vuelve a poner en valor constantemente, una creación sostenida en el tiempo con más de 800 artículos publicados y el juego con diversos formatos para transmitir sus mensajes. También os puedo contar mi propia experiencia en blogs como emprendedorsocial.org. Obviamente, salvando la distancia de los dos grandes que hemos visto antes, pero os voy a decir que he vivido en primera persona cómo un blog puede posicionarte. En mi caso, en un tema de nicho. A veces no hace falta tener cientos de miles de seguidores, basta con tener lectores de calidad, acceder a quien debes. En mi caso, los seguidores a día de hoy son 3.200 en Facebook, 11.600 en Twitter y más de 7.700 como @ginesar. Recuerdo que tampoco es siempre importante tener contenido original. Siempre puedes convertirte en un lugar de acceso para estar informado sobre alguna temática concreta. Es que una buena presencia en medios sociales, sin lugar a duda, puede otorgar prestigio, credibilidad, coherencia y profesionalidad. Y esto seguramente también le ocurrió a Anna White, pero esta vez teniendo como centro de operaciones Facebook. Ana es una carpintera que cuando se embarazó de su primera hija comenzó una web para empoderar a las mujeres a hacer trabajos de carpintería, consiguiendo una masa de fan femenina tremenda, incluso de hombres, que aman proyectos do it yourself. Desde 2009 ha estado publicando guías y consejos gratuitos relacionados con el bricolaje. Desde el principio pidió a sus seguidores que le enviasen fotografías de sus casos de éxito, algo que tú sabes que a la gente le encanta. En unos tiempos en los que las redes sociales no estaban tan generalizadas como hoy, llegó a tener más de 200.000 me gusta en Facebook. Como resultado, se volvió tan popular que muchos de sus posts provienen de sus fans. Si cambiamos de media y nos vamos ahora a YouTube, podemos conocer el caso de Panacea81 o Lauren Luke. Lauren es tal vez una de las primeras youtubers que gracias a este medio se ha convertido en una gurú del maquillaje y la belleza. Su vida era muy normal. Una madre soltera, de 27 años de edad, habitante del norte de Inglaterra, que trabajaba en una empresa de taxis. Pero todo cambió en el año 2007, cuando comenzó a dar consejos en YouTube sobre cómo maquillarse. Ya en el 2009 era toda una celebridad. De esas que se detienen en la calle cuando alguien le pide un autógrafo. Ha lanzado su propia línea de cosméticos. Colabora con algunos de los más importantes medios de comunicación del Reino Unido. Tiene más de medio millón de seguidores en YouTube y la impresionante cifra de 136 millones de visualizaciones. Otro ejemplo sonado de impacto o del impacto que YouTube puede tener sobre un profesional es el caso de Justin Bieber. Creo que sobra decir más sobre este caso. Si nos vamos a Twitter podemos analizar el éxito de Gary Vaynerchuk. Es imposible pronunciar ese apellido. En 1997 desarrolló Wine Library, uno de los primeros e-commerce de vino. Recién salido de la universidad, se responsabilizó de la bodega de, su, de vino familiar. Gary consiguió que el negocio creciera de 3 millones de dólares a 60 en tan solo 5 años. En ese proceso fue muy importante el impacto que tuvieron sus tweets y la masa de seguidores que empezó a tener por ese medio. Esto le ayudó a alcanzar la tribu de los amantes del vino, posicionándose como uno de los grandes expertos de la temática. A día de hoy tiene más de 1.100.000 de seguidores en Twitter y más de medio millón en Facebook. Ha fundado Wine Media, o Winer Media, una de las agencias digitales más interesantes del mundo. Es un político inversor que ha invertido en empresas como Facebook, Twitter y Uber. ¿Os suena? Si venimos a España, uno de los casos de éxito más recurrentes a la hora de hablar de buenas prácticas de autónomos en redes sociales es el de arroba taxioviedo, o lo que es lo mismo, el proyecto de Rixar García. Rixar comenzó en 2006 con una sencilla web en la que invitaba a sus clientes a contactar con él para hacer recorridos desde el aeropuerto. El siguiente paso vino con la creación de un blog en 2008, donde mostraba rutas turísticas y ofrecía conectarse a Internet desde su taxi. Pero la verdadera revolución llegó con el salto a las redes sociales, y en especial a Twitter, la plataforma social que le ha llevado a convertirse en uno de los pequeños emprendedores de referencia en social media y sin duda la clave de su éxito. Le ha servido para diferenciar su servicio con respecto a la competencia. El taxi de Rixart fue el primero que ofrecía la posibilidad de solicitar sus servicios a través de un mensaje directo de Twitter. Aunque, a decir la verdad, fue Four Square y la geolocalización lo que hicieron de Taxi Oviedo un boom mediático. Hoy en día, entre el 15 y el 25% de las contrataciones que tiene del aeropuerto vienen de Twitter. Actualmente, tiene más de 12.100 seguidores en Twitter y 1.400 en Vine. Pero recuerda, no siempre hay que usar los medios sociales para potenciarnos como emprendedores. También se pueden utilizar para conseguir trabajo. Ese es el caso de Matthew Epstein, que en 2011 creó una web para llamar la atención de Google. No conseguía ni siquiera que le llamasen para una entrevista. Solo el vídeo que realizó para la web consiguió más de medio millón de visitas solo en las primeras tres semanas. Al final consiguió su entrevista. No consiguió el trabajo, pero se encontró, como él dice, otro trabajo de ensueño y sobre todo un gran prestigio que hace que, por ejemplo, ahora estemos hablando de él. Otro ejemplo de buen uso de los medios sociales es el de Michael flink otro de esos apellidos raros. Este joven buscaba qué hacer con su vida. Para ello pensó en realizar un ejercicio exploratorio en el verano de 2011, probar 60 puestos de trabajo en 60 días. Compartió en su blog la experiencia y las redes sociales. Una experiencia diaria en trabajos como pediatría, diseñador de interiores, concejal o inversor de riesgo. Así consiguió que 60 puestos de trabajo en 60 días fuera cubierto por un montón de prestigiosos medios de comunicación como The Guardian, Forbes o New York Times. Como ya he comentado, lo importante en medios sociales no siempre es la cantidad de seguidores, sino que muchas veces debe primar la calidad de seguidores. Utilizar adecuadamente los medios sociales nos puede ayudar a conseguir una autoridad en otros círculos o medios de comunicación más tradicionales. En resumen, el poder del online en la práctica permite, 1. Desarrollar y mantener conexiones. 2. Oportunidades para aprender y compartir. 3. Aprender y estar al día sobre una temática. 4. Permite ser conocido y encontrado. Y 5. Permite participar en procesos de selección y encontrar trabajo. Y esto es todo en este vídeo. Ahora me gustaría que fueras al foro y compartieras con todos tus ejemplos de profesionales inspiradores o aquellas buenas prácticas que creas que nos pueden ayudar. Por supuesto, si tienes alguna duda o alguna sugerencia, puedes ponerte directamente en contacto conmigo o a través de mi mail. Juntos seguimos aprendiendo.